Lunes 21 de diciembre de 2015. Saludos cordiales, amigos televidentes. Bienvenidos a este programa especial de la Declaratoria de Bienes de Girón como Patrimonio Cultural de la Nación. El saludo lo extendemos a las personas que nos siguen a través del internet por www.achiras.net.es. Como siempre, es un gusto poder contar con ustedes. Compañeros de labores, buenas noches. Tatiana, bienvenida. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos todos a el lanzamiento de la segunda edición de Girón 360. Como un justo reconocimiento a esta celebración, el noveno aniversario. En esta noche vamos a realizar la presentación de la segunda edición de la revista semestral Girón 360, proyecto enfocado hacia la construcción de una fuente bibliográfica que será presentada en dos fechas importantes del cantón. ¿Cómo lo son? El 25 de junio en honor a la primera cantonización de Girón, sucedida el 25 de junio de 1824. Y la segunda, el 20 de diciembre, en conmemoración a la Declaratoria de Patrimonio Cultural dada en el año 2006. Este es un espacio con contenidos y informativos, O de opinión y F formativo, educativo y cultural. Todos ellos categoría A, aptos para todo público. Atención, este es Servicio Social de Girón TV. El señor Luis Quito requiere diariamente de varias pintas de sangre tipo ORH positivo para continuar con tratamiento médico. A las personas que deseen colaborar, se les ruega hacer sus donaciones en la Cruz Roja de la ciudad de Cuenca o en el Hospital Regional a nombre del señor Luis Quito. Para detalles, favor comunicarse con los números telefónicos 099-254-1718 o al 2275-381. Gracias por la ayuda. ¿Quiénes hacemos del equipo de Girón 360 grados? Doctor Milton Calle, Gabriela Salamea, Víctor Peralta y quien les habla. Agradecemos la gentileza de las personas que nos han brindado información y escrito los artículos y que hoy nos acompañarán en el análisis de varios temas. Contaremos con la presencia de la señora Margarita Girón, propulsora de la declaratoria. La arquitecta Soledad Álvarez para hacer un análisis de las edificaciones patrimoniales. El señor Rubén Pintado con un enfoque sobre la fiesta en honor al señor de Girón, licenciado René Chica, director de la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero, que cumplió 193 años de creación, y el chef Marcelo Riera, como creador de nuevas delicias en base de la achira. El agradecimiento también a las instituciones que han hecho posible la publicación de este material bibliográfico, que desde ese instante va a ser disponible para la ciudadanía gratuitamente y en los días posteriores en el portal de www.achiras.net.es para su libre descarga y en formato digital. Gracias a Cesacel, empresa proveedora de internet banda ancha en Girón y Santa Isabel, a la Sociedad Difusora del Libro, Sodilibro, de la ciudad de Cuenca, Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y Girón TV. A todas las personas que a partir de este momento nos llamen, automáticamente estarán reservando su revista y la podrán retirar en los estudios de Girón TV. Pero además estarán participando en el sorteo de 7 exquisitos platos típicos en esta noche. 5 cuyes y 2 pollos asados cortesía de Asadero Doña Lorena en la calle Jorge Araujo y Arturo Sández esquina. Además, 6 porciones de delicias elaboradas con achiras, cortesía de Leoquina Restaurant Café Galería. Las personas que resulten ganadoras deberán hoy mismo retirar sus premios. Pueden llamar ya al 2275-573 e inscribirse. Para el desarrollo y conducción del programa de presentación, vamos a contar con la presencia de la diseñadora Gabriela Salamea y el doctor Milton Calle como parte del equipo de la producción de la revista Girón 360. En primer lugar, damos la bienvenida a Gabriela, quien nos explicará sobre este proyecto de la revista Girón 360. Bien, vamos a dar la bienvenida a Gabriela Salamea, quien es parte también del equipo de la revista que luego de instantes ustedes van a conocer. Gabriela nos va a hacer una síntesis sobre este proyecto que llega hoy, da su segundo paso con la presentación de la revista Girón 360. Gabriela, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Eloy, Tatiana, doctor Calle y a las personas que hemos puesto el esfuerzo para hacer esta revista, que es
pequeño paso a la construcción. Un pequeño paso a la construcción de la nueva forma de hacer cultura aquí en Girón. Bueno, realmente Girón en el Girón 360 grados es el hijo prácticamente de Girón en el ente. Cuando nos reunimos en el año 2013 para generar la idea de un concurso, de una muestra concurso, en donde estaba abierta la posibilidad de que la gente de cualquier tipo de profesión y gusto por la fotografía nos puedan mandar sus fotografías y crear este compendio de imágenes que luego nosotros estamos seguros de que por lo menos estas 59 fotografías que tenemos ya son un fondo fotográfico contemporáneo de Girón. Nos dimos cuenta también que faltaba algo más, que faltaba hacer algo más por la cultura. Entonces nos dimos cuenta que después de las fotografías era importante crear e ir recuperando las historias que las historias y todo esto, todo el bagaje de las personas que han venido recopilando historia, investigando. Entonces nos pusimos de acuerdo con un grupo de personas, entre las que está Víctor y Eloy, para poder hacer la revista Girón 360 grados. Entonces, bueno, con todo el equipo ya resuelto, comenzamos con el primer número, en donde tuvimos la oportunidad de tener al doctor Calle como articulista. En esta ocasión lo tenemos como editor de la revista, también al señor Rigoberto Vallejo, que nos ayudó con un muy lindo artículo acerca de la primera banda escolar de Girón. También tuvimos la anécdota de cómo se escribió la letra del himno a Girón por parte del señor Daniel Pino. Entonces todas estas historias, todas estas cosas que nos envían son súper importantes y se convierten luego en un tesoro para Girón, porque luego van a estar disponibles para los estudiantes que luego tengan que hacer algún tipo de investigación, pues los datos están ahí en la revista. Y dentro de estas cosas que nos pasan mientras estamos armando la revista, tuvimos la suerte de entrar al despacho parroquial de aquí de Girón. Entonces nos encontramos con la sorpresa de unos documentos súper antiguos, en donde yo supongo que son unos de los más antiguos que tiene el cantón. Entonces encontramos ahora se llama la fe de bautizo, pero es el acta de bautizo en ese momento, que data del año 1674, de una niña Agripina Criollo. Entonces, también, claro, la emoción de encontrar este documento tan antiguo como amante del patrimonio, de la cultura, pero también con esa decepción de que está en este momento en las peores condiciones, simplemente guardado en una caja de cartón. No son las condiciones adecuadas. Entonces llamar también a la sensibilidad de las autoridades para llegar a las estancias adecuadas para que se pueda rescatar y conservar de la mejor manera estos documentos que son súper importantes. También al ser parte del grupo que estamos armando estas revistas, agradecer a todas las personas que nos ayudaron con los artículos, que nos ayudaran luego con los artículos, a Víctor y a Eloy, que vamos ya con el segundo proyecto medio loco, apasionados de la cultura, al doctor Milton que siempre está dispuesto a ayudarnos. También un agradecimiento súper sensible al licenciado Julio Espinosa, que fue el que nos aló las orejas porque estuvo a punto de desaparecer esta revista, y a todas las personas que en este momento se sensibilicen y quieran una revista, se acerquen, nos pidan y sean parte también. Quienes quieran participar con un artículo, también es importante que se acerquen a las oficinas de achiras.net.es, porque
Queremos saber qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando aquí, cuán sensible la gente está hacia el patrimonio, hacia la cultura, y llamar a las autoridades también que no dejen perder el patrimonio, tratando también el tema puntual del por qué se está lanzando esta revista. Es justamente por los motivos de la novena celebración de la declaratoria de Girón Patrimonio de la Nación. Bien, Gabriela, como usted manifestaba, las revistas ya están disponibles desde este momento con las llamadas que están haciendo. Están prácticamente las personas ya separando su revista y también están participando para este concurso. Todo eso también será repartido en las escuelas y colegios, Gabriela. ¿Cómo? Sí, es importante esto porque la primera edición fue ya donada a las escuelas y colegios por el número que podemos editar, y bueno, pues obviamente esto tiene su costo por los presupuestos que nosotros manejamos, apenas tenemos para imprimir 1000 unidades. Entonces, más o menos a cada escuela y colegio se dona 50 unidades. Entonces es importante que por lo menos estas sean trabajadas. Si se decide tener en una biblioteca, pues que a los chicos se les mande a investigar en esta en este repositorio de información, ¿no? Ya, bien, Gabriela, reiteramos que es completamente gratis la revista que se entrega. Sí, totalmente gratuita, no tiene nada que ver con algún tipo de institución, empresa o institución pública o privada. Es un trabajo más bien voluntario y por lo tanto también la entrega es totalmente gratuita. Bien, gracias, Gabriela, gracias también por su contingente personal, profesional, que a pesar de no ser gironense, le está poniendo mucho empeño a estos proyectos, y ello merece el reconocimiento de quienes desde aquí del Cantón Girón hacemos patria. Le agradecemos toda su buena voluntad que siempre lo está poniendo para que estos proyectos continúen y sigan adelante. No, a ustedes, además a la gente que se involucra. Yo solamente pongo un granito de arena, mis pocos conocimientos, pero lo importante es ver esa generosidad de las personas, los articulistas que no cobran nada, que más bien están apoyando para que esto salga adelante. Bien, gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, tenemos hoy día bastantes llamadas y también dice un saludo de parte de Marina Álvarez y lógicamente desde... De este negro, dice, nos escribe Cristian Reyes desde Montquisco, Nueva York. Un abrazo a la distancia. Gracias, Cristian, está de vacaciones por Estados Unidos y nos envía los saludos. Y obviamente son recíprocos los mismos. Ahora, el doctor Milton Calle nos hará una breve introducción a los temas culturales que nos convocan en este conversatorio. Doctor Milton, bienvenido. Muchas gracias. Permítame primeramente saludar a la ciudadanía gironesa y felicitarla por encontrarse celebrando el noveno aniversario de la declaratoria de Girón Patrimonio Cultural. Al mismo tiempo, desearles a todos y a todas las familias gironeses unas felices Navidades y obviamente un venturoso año de 2016. Quiero agradecer puntualmente a los ejecutivos de Girón TV por esta invitación que se me ha realizado y felicitarles por el empeño siempre constante de velar por la cultura de nuestro pueblo. En efecto, Girón es un emporio de cultura, es un emporio de historia que desgraciadamente se ha venido quedando en el tiempo y en el espacio. Le he escuchado decir a Gabrielita que visitaron y constataron la existencia de documentos en la Casa Conventual de Girón. Eso nos hace ver que se han invisibilizado los documentos que contiene la historia de nuestro pueblo. Como el ejemplo que ha traído Gabrielita, pues hay un sinnúmero de documentos en el municipio, en las bibliotecas particulares, y en fin, que motivan a los investigadores a
realizar su trabajo para ir rescatando este acervo cultural de Girón. Yo considero que la declaratoria de Girón como Patrimonio Cultural de la Nación marca un hito que nos honra a los gironenses y que, sin embargo, no le hemos puesto la atención que ello exige para su sostenibilidad. Si bien en forma particular la obligación es de las autoridades que nos representan el mantener, el propender a la conservación de este patrimonio cultural, no es menos cierto que todos los ciudadanos, desde el ángulo que nos corresponda, tenemos la obligación de respaldar todas las actividades que tengan que ver con la cultura. Es demasiado repetitivo indicar que en muchos casos se irrespeta el patrimonio tangible por el que Girón fue declarado patrimonio cultural. Pero al mismo tiempo debemos pensar que no hay un estímulo, por ejemplo, para los propietarios de los inmuebles considerados patrimonio. Ellos más bien se sienten perjudicados porque les impide manejar libremente ese patrimonio. Entonces sería de sugerir que las autoridades municipales tomen en cuenta este particular y generen una ordenanza por la que, por ejemplo, se exonere a los propietarios de estos inmuebles del pago de los tributos y tasas a las que todos estamos obligados. Y no solamente eso, sino con la gestión que es necesaria, se conforme, se fomente, se cree un fondo de económico para ayudar a los propietarios porcentualmente en la restauración y conservación de esos inmuebles, hacerles entender que el beneficio de ellos es el beneficio de todos y que ellos, como todos los demás, estamos obligados a preservar ese patrimonio. Al mismo tiempo, creando una necesidad en el pueblo, yo quisiera sugerir que nos empeñemos en que, aparte de la declaratoria de Girón como patrimonio cultural, se logre, se empiece a dar pasos, a caminar, para lograr que Girón sea reconocido como patrimonio histórico de la nación. Todos conocemos, unos un poco más profundamente, otros más superficialmente, pero todos conocemos todo el acervo histórico de Girón, todos los acontecimientos de importancia y relevancia que se han sucedido a lo largo del tiempo en este querido Girón. Si es que de eso estamos conscientes, sí considero que es momento oportuno para sugerir que nos empeñemos en lograr que Girón sea reconocido como patrimonio histórico de la nación. Debemos entender que no nos podemos quedar en el campo del lirismo y de solo decir somos patrimonio cultural de la nación o somos patrimonio histórico de la nación, no. Pues tenemos que hacer que estas declaratorias, la que existe y la que nos proponemos lograr, tengan tangibilidad, tengan material, tengan, digo yo, la opción de cristalizarse en obras de... ¿A través de qué? De que yo sí creo que al ser reconocido Girón como patrimonio cultural adquiere un derecho a merecer un trato especial de los organismos de cultura. Esto es Ministerio de Educación, esto son las Casas de la Cultura, inclusive tocando las puertas de organismos internacionales para que nos ayuden a ser honrosamente merecedores de ese patrimonio cultural. Esperemos que a la medida de lo que sea posible, a la brevedad que sea posible, nos empeñemos en esto y que todos tomemos conciencia de que es nuestra obligación ayudar
a que se mantenga este patrimonio cultural que nos honra. Muchas gracias, Eloy, si en algún momento es preciso volver a intervenir. Efectivamente, doctor, vamos a dialogar con las personas que también nos están acompañando y en el transcurso del mismo va a ser muy bienvenida las sugerencias y las opiniones que usted, como un conocedor de aquí, de Girón, un hijo gironense, y que nos va a aportar para clarificar un poco más y en mejor forma los temas que tenemos propuestos. Antes de dar paso a Tatiana, bueno, tenemos gran sintonía hoy, también nuestro amigo Sandro Álvarez desde Atlanta nos dice que le guarden las revistas, así lo haremos. Sandro, saludos a la familia de los amigos en Estados Unidos. Gusto saber que nos sintonizan de diferentes partes del mundo, eso quiere decir que están muy interesados del acontecer de Girón. Al retornar de la pausa estaremos dialogando con la señora Margarita Girón, ex concejal que dio un fuerte impulso y empeño para la consecución del título otorgado a Girón en el 2006. Mientras tanto, continúen llamándonos e inscribiéndose para el sorteo de 7 platos típicos y 6 porciones de manjares elaborados a base de achira. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfruta de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Agradecemos la presencia de la señora Margarita Girón, ex concejal del Cantón Girón, con quien vamos a dialogar sobre los pasos y gestiones que fueron necesarios para alcanzar la declaratoria de patrimonio cultural por parte del Ministerio de Educación, de quién o de quiénes surgió la iniciativa de proponerlo. Doña Margarita nos va a hacer recuento de esto. Bienvenida, doña Margarita. Muy buenas noches, licenciado, y a todos los que ya intervinieron en el tema. Una historia. Yo entré como concejal en el 2005,
se estudió el plan de ordenamiento territorial, porque fui presidenta de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas. Estudiamos el ordenamiento territorial, el estudio que se hizo, y aparte de eso vimos los hitos y la necesidad de declararle a Girón como patrimonio cultural. ¿Qué paso hicimos? Nos acercamos al patrimonio de Cuenca, hablamos con el doctor Joaquín Moscoso, enviamos oficios, que queríamos que Girón tenga un título, porque todas sus características lo daban, por su historia, por su tradición, su costumbre, su gente y todo lo que embarca en ello. Tal motivo que el patrimonio de Cuenca nos abrió las puertas, procedemos a mandar los oficios en tiempo de la administración de Marta Jiménez y todos los concejales y técnicos, se mandó a la ciudad de Quito. También tuvimos una entrevista con la licenciada Tania García del Patrimonio Cultural de Quito. Luego nos acercamos a hablar con el ministro de Educación y Cultura, que era el ministro de ese entonces, era el doctor Raúl Vallejo Corral, que igual nos abrió las puertas. Pero para justificar esto, le rogamos al Patrimonio de Cuenca que se haga un inventario de todas las casas patrimoniales que tenían que ir dentro de este inventario, porque cuando entramos en el municipio, tal sorpresa que hasta las murallas de adobe eran patrimonios. Y a su vez queríamos evitar tanto problema con la ciudadanía para sacar las líneas de fábrica, para poder restaurar las casas patrimoniales con mayor libertad y con la necesidad que se siente para vivir diariamente en comodidad en nuestras casas. Por tal motivo se empezó este trámite y tal sorpresa, un 20 de diciembre del 2016, se declaró Girón Patrimonio Cultural de la Nación, con 181 edificaciones del Cantón Girón, y automáticamente teníamos la autonomía para poder nosotros planificar la construcción de las casas patrimoniales de Girón. Algunos técnicos, algunos que van a intervenir, estaban en el municipio y sabían los trámites que era de ir a hacer en la ciudad de Cuenca para sacar permiso, para cambiar una puerta, para arreglar una pared, para cambiar una cubierta. Más bien, esto era agilitar a la gente nuestra del Cantón Girón con los trámites pertinentes. Doña Margarita, la propuesta que se hizo en aquel entonces significaba también patrimonio histórico, a más de lo que se logró la declaratoria, era el histórico también, pero no se lo declaró en ese sentido. Teníamos que seguir un proceso más para poder que nos den otro título, porque no podían darnos los títulos en un solo decreto, más bien el decreto 633 era como Girón Patrimonio Cultural de la Nación. Un proceso más teníamos que avanzar para declararle como histórico, pero en ese entonces teníamos un relacionado público que era el licenciado Valencia, que nos ayudó a redactar un libro que es Girón Cuna de la Ecuatorianidad, porque teníamos que sustentarle a este documento como para el patrimonio. Al año siguiente, en el 2017, presentamos este documento conjuntamente con el apoyo de todos los ciudadanos. Doctor Milton Calle, usted, su persona, nos apoyó bastante. Algunas personas del Cantón Girón, como la señorita Teresa Álvarez, la señorita Barros, el señor Manuel Ordóñez, entre otras personas. Hicimos un equipo de trabajo para sacar este libro de Girón Cuna de la Ecuatorianidad, para justificar primero como Girón Patrimonio Cultural de la Nación. Es decir, eso quedó hecho un trámite. Quedó un trámite, y yo espero que en esta administración o otras que vengan, que le tomen en cuenta, porque sí es interesante tener este documento, este título, bajo un decreto. No solamente que nos digan Girón es bello, pacífico, hermoso, sino más bien es un título que ya nos dan como Girón Patrimonio Cultural. Esto, doctor, usted nos podría ayudar en este sentido para que se dé la consecución también en este orden, como se ha manifestado, del patrimonio histórico. ¿Serían pasos grandes que se los tiene que hacer también para lograr estos títulos? Por supuesto, Eloy. Para ejemplificar la situación, veamos cómo nuestras ciudades cercanas se enorgullecen de la cantidad de títulos que van recibiendo, por ejemplo, Cuenca, ¿no? De cultura, de biodiversidad, etcétera, de
de Buen Vivir, otros, Cuenca tiene algo así como 27 títulos, que los ha acumulado con sobra de merecimientos. Es entender que nuestra situación, Girón, nos permite, como lo decía en mi intervención inicial, nos permite proponer el reconocimiento como patrimonio histórico. Naturalmente, como lo ha dicho Margarita, hay que sustentar eso. Y no creo que sea nada difícil sustentar la versatilidad histórica de Girón. No creo que sea nada difícil demostrar cuán históricos somos por todo lo que ha ocurrido aquí, la batalla del Portete, la suscripción de los tratados de paz, etcétera, las batallas de Alfaro, y en fin. De manera que si es que hay el propósito y el empeño de lograr conseguir ese acuerdo de reconocimiento como patrimonio histórico, yo lo veo perfectamente posible. Es simplemente la voluntad de hacerlo, la voluntad de exigirlo y el empeño de cumplir con los requerimientos que para eso es necesario. Considero que sí es posible. Bien, gracias doctor por esta acotación. Doña Margarita, también queremos agradecer su participación y esperemos que en algún momento logremos estos ansiados títulos que se lo viene manifestando por mucho tiempo, lo hemos tomado ya como propio, pero no tenemos un reconocimiento que legalmente nos avalice como tales. Entonces esperamos algún momento que llegue este título. Doña Margarita, sus palabras finales. Solo una aclaratoria. Hay que recordar a toda la ciudadanía gironense que un pueblo sin cultura, sin tradiciones, sin costumbres, no se identifica, ¿no? Que hay que identificarlo como ciudadanos y darlo a conocer a nivel nacional, internacional, que Girón es activo, que Girón es historia, que Girón es su gente la que lo hace bello y hermoso. Por tal motivo, muchas gracias por su entrevista y desearles a todos los amigos y amigas unas excelentes Navidades y un excelente año del 2016. Muchas gracias. Gracias, doña Margarita. Nosotros vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Les invitamos a que nos sigan marcando el 2275573 para inscribirse y hacerse desde ya acreedores a una revista y para el sorteo también que vamos a realizar, Tatiana, esta noche. Desde luego que sí, vamos, como decía, hoy a una pausa, pero de inmediato recibiremos al chef Marcelo Riera, quien nos comentará sobre los nuevos productos obtenidos en base a la chira. Le recordamos que luego de instantes vamos a estar sorteando los platos típicos donados por el asadero de Cuyes y pollo Doña Lorena y porciones de productos de Leoquina Restaurant Café Galería. Ya regresamos. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
Estamos de retorno, ahora vamos a dialogar con otro compatriota, con ciudadano gironense, como es el chef Marcelo Riera, quien por su especialidad profesional quisiéramos consultarle sobre la gastronomía gironense en lo atiniente a la chira como producto ícono de nuestra región y las posibilidades de utilizarla en la elaboración de exquisitos platillos. Marcelo, bienvenido, buenas noches. Eloy, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien lo ha dicho usted, ¿no? Exquisitos platos que todavía de pronto no se han descubierto, están todavía por experimentar nuevos sabores, nuevas sensaciones que se pueden lograr con la chira. Marcelo, usted, vamos a algo básico. ¿Qué es, qué tan difícil o qué tan fácil es conseguir el producto de la chira en estos tiempos? Bastante complicado, porque se ha establecido que siembran en una fecha y tarda un año en cultivarse, ¿no? Entonces, aproximadamente más hay en mayo y en junio. Pero ha sido más a base de la historia o de la forma de hacerlo, porque le cuento, justamente ahora, diciembre, yo encontré la chira y son épocas donde no se encuentran, entonces es más, está más manejado de un tema cultural antes que de un tema que se ha experimentado, que se puede hacer desde otras fechas, porque realmente la chira es una planta, ¿no? Que no necesita mayores cuidados, o sea, nos hace mucho favor, o sea, el hecho de sembrar y da la vuelta el año, pero sin mayor problema, realmente usted le puede sembrar, con que existe un poco de agua, da la vuelta el año, tranquilamente. ¿Cuáles son las bondades que ha encontrado usted en la chira, en el almidón, también en las hojas, bueno, y todo lo que conforma en sí esta planta, y para elaborar los productos que usted los ha logrado conseguir? Varios realmente, porque cada producto o subproducto de la chira como tal me ha dado una característica y una interpretación ya en producto. Entonces, en las hojas se encuentra a manera de un espíritu que impregna en la evolución en los productos terminados. En este caso del tubérculo como tal que se extrae, la carne que se diría, existe una caracterización ambigua, ¿no? Porque puede ser bien de sal, igual puede ser de dulce, entonces se puede interpretar en muchos platos basados en la sal y basados en el dulce. Y en este caso del almidón, hablemos bastante en su pureza y en la capacidad de ligazón, que poniendo a considerar algo que se utiliza para ligar, que es la maicena, tiene de 10 a 2, o sea, es 8 veces más fuerte la ligazón y la pureza que tiene para definir. Usted ha hecho probar estos productos, lo hemos probado nosotros, sino a personas, que especialistas, a chefs que dedican su tiempo a la creación, a la búsqueda de estos sabores. ¿Qué opinión tienen sobre esto? El resultado en sí, al rato de probar, es sorprendedor lo que me han podido compartir, por el hecho de que es un producto que tiene una independencia, que no necesita de algo más, o sea, el hecho que el rato que uno prueba, le da el sabor. Entonces se me ha dicho que es la posibilidad de experimentarla, de trabajarla, de fusionarla, es infinita, porque realmente tiene una particularidad que no le opaca a nadie. Entonces es cuestión de saberla trabajar, de saberla mezclar, de experimentarla en sí. En muchos productos, como se ha hecho una infinidad de productos, que se acabaría el tiempo describiéndolo por la capacidad que tiene el producto en sí. Marcelo, ¿usted ve una posibilidad de que a través de estos productos puedan surgir oportunidades de trabajo, puedan surgir mayores fuentes de ingreso para el propio cantón, si es que a lo mejor se lo hace una producción en mayor escala y los productos, obviamente? Definitivamente, porque como le mencionaba, ¿no? La chira tiene subproductos, entonces para elaborar diferentes platos se necesitará de igual manera las hojas, el almidón y el tubérculo. Entonces ahí, solo en esas tres aplicaciones ya tuviéramos
personas dedicándose a extraer esos productos. Y de ahí, desde ese punto podemos partir allá a la elaboración de panes, tortas, coladas, jugos, bueno, una infinidad. Entonces, tuviéramos a personas que se dedicaran a trabajar en eso y mostraran a nuestro cantón, o sea, representando la Chira, diferentes productos. Entonces, se abrieran muchas puertas de trabajo, muchas, muchas, porque realmente con la experiencia que tengo manejando la Chira, para realizar esos productos se necesitan mano de obra que facilite la elaboración como tal. Entonces, solo es cuestión de dedicarse y que las cosas se darán. Doctor Milton, ¿en qué parte del camino de usted cree que a lo mejor fuimos alejándonos un tanto de la Chira, de del cultivo y todo eso? En realidad, Eloy, la Chira es un producto ícono de nuestro cantón, tanto así que nos ha valido el mote a los gironeses de achiras. Claro. Pero no es una exclusividad de la Chira el hecho de que vaya ella menguando o desapareciendo. Es en general la agricultura de la región, y en ello ha incidido la migración y otros factores, el cambio de actividad económica. Pero en el caso concreto de la Chira, considero yo que, un poco disintiendo con Marcelo, es un proceso bastante laborioso alcanzar el producto final del almidón, porque no es únicamente la siembra y la cosecha. En otras palabras, es el proceso de cultivo y finalmente la explotación misma del tubérculo implica una serie de actividades que en tiempos anteriores se hacían mediante mingas familiares, en fin. Amanecidas, lo que se llamaba el desbarbe de las achiras. Luego el lavado del producto, el moler el producto, que eran máquinas especiales. Las rayadoras. A mano, totalmente manufacturado. Y el proceso mismo de blanqueamiento del almidón era todo un ceremonial que duraba varios días. Entonces, me parece a mí que los costos del cultivo no se justificaban con los costos de la venta del producto. De otro lado habían el acaparamiento del almidón por parte de las industrias incipientes, pero industrias del fin, para llevarse el producto para hacer la tapioca, para hacer una serie de productos ya industrializados, que iban quedando muy poco acá en Quirón. Sí sería de desear ciertamente que de alguna forma, no sé si el MAGAF o algunas de las instituciones que tienen que ver con esto, se preocupen de volverle a dar el valor que la Chira tiene en Quirón, porque las condiciones climáticas y de la tierra son especialmente aptas para ese cultivo. Yo de paso, dejando un momento al lado la cuestión de la Chira, quisiera referirme a algo que los que ya tenemos algunos años de vida nos acordamos también, y es de la llamada luma, cuyo árbol propiamente se llama de lumo, ¿no? Y que en Quirón había en cantidades exuberantes, y que al momento muy poco o con mucha suerte se lo puede conseguir. ¿Se solía encontrar en Leocapa? En toda la zona de Quirón, en toda la zona de Quirón. Y de la pepa para jugar al gallito. Para jugar a los gallitos, a la gallineta. Efectivamente, no más esa acotación. Claro. Bueno, y todos estos productos hay justamente, como usted dice, Lugma, dentro de la revista que van a poder obtener las personas, tiene una sopa o ensalada de letras también que nos ha hecho llegar gentilmente el señor director de la Escuela 27 de Febrero, el licenciado René Chica, con quien también dialogaremos luego de instantes. Marcelo, para ir concluyendo con su tema sobre la Chira, usted ¿Qué recomendaría a la ciudadanía? ¿Qué recomendaría a las autoridades en este tema específico de la Chira? La recomendación sería, como decía el doctor Milton, ¿no?
lo laborioso que es extraer el almidón. Yo hice una tesis basada en la chira, algunas investigaciones, entonces daba un lugar no muy lejano acá en Colombia. Existe toda la maquinaria para reducir esa laboriosidad que tiene extraer el producto. Entonces, eso fuera algo muy acertado, porque el costo del almidón y el costo del producto en sí es alto, porque la chira, el tubérculo como tal, lo que se utiliza es la carne, ¿no? Entonces, lo que está afuera es una corteza, y a nosotros nos venden el galón completo, ¿no? Entonces, todo eso incide en los costos. Entonces, eso sería importante, ¿no? Poder traer esa maquinaria, poder hacer esa inversión para así lograr menores costos y mayor aplicación de la chira. Eso sería mi recomendación, y más amor propio por lo nuestro, porque la chira es un tubérculo, ¿no? Pero de tal, como pueden mirar, se pueden evaluar muchos y muchos productos. Entonces, que haya ese compromiso de la gente de valorar primero lo nuestro. Bien, agradecemos la presencia del chef Marcelo Riera, con quien hemos dialogado sobre las aplicaciones que él ha descubierto en torno a la chira. Vamos con esto a una pausa y al regresar estaremos ya con el sorteo de estos manjares. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfruta de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Bueno, en este instante vamos a hacer el sorteo de dos platos típicos. En este instante les recordamos a las personas que resulten ganadoras que inmediatamente deben venir al estudio de Girón TV, retirar el ticket e ir a retirar su plato típico donde doña Lorena, que está localizada en la calle Arturo Sández y Jorge Araujo, están en sus cuyes calientitos ese momento. Así es que vamos a hacer el sorteo, vamos a sacar primerito las unidades. Tenemos ¿cuántos inscritos? 24 personas inscritas. Vamos a hacer en primer lugar, a ver, por las unidades. Gabrielita nos ayuda. Tenemos el número 2,
Y vamos a sacar ahora las decenas. Tenemos desde el 0 hasta el 1 y 2 también. Tenemos el número 1 en las decenas, así es que formamos el número 12. 12, que se trata de Nancy Dután. Nancy Dután. La señora o señorita Nancy Dután, por favor, en este instante, venir hacia los estudios de Girón TV a retirar su boleto. Se gana un cuy y tiene que irlo a retirar donde doña Lorena. Vamos a un segundo plato típico en este mismo instante. Gabrielita, nos ayuda, por favor. Tenemos el número 1 en las unidades y vamos ahora con las decenas, el número 1. Entonces se forma el número 11, que se trata de Juan Bermeo. Juan Bermeo, el señor Juan Bermeo se hace acreedor por a un cuy también, por favor, en este instante, venir a Girón TV a retirar su ticket. Vamos también a sortear una orden de los productos de la Chira, que nos hace llegar Marcelo Riera muy amablemente. Vamos, Gabrielita, para esta. Bueno, las órdenes de los productos de la Chira, eso sí los retira aquí de Girón TV porque ya lo están. A ver, este por la rayita es del 6, ¿no es cierto? El 9. ¿9? ¿Así? No, creo, no. Sí, 9. A ver, 6 está abajo. A ver. Ah, ya, está la raya roja hacia abajo, ya. 9, ya, el número 9. Y tenemos en las decenas el 0, es decir, es el número 9. Se trata de la letra Ruth de María. Alvear. Ya, la señora Ruth Alvear también se hace acreedor a órdenes de productos de Leoquina Café Restaurante. Y vamos finalmente a otras órdenes de Leoquina también para hacerlo entrega inmediatamente. Le movemos, Gabriela. Tenemos el número uno, y en las decenas tenemos el número 0, el 01. A ver, la persona que primeramente se registró se llama Priscila Quesada. Priscila Quesada, también órdenes de Leoquina del señor Marcelo Riera. Pueden venir a retirarlo ya aquí en las oficinas de Girón TV en estos instantes. Vamos nosotros de inmediato a conversar ahora con la arquitecta Soledad Álvarez, con quien también vamos a dialogar sobre estos temas de patrimonio y en lo que estamos conmemorando el 9º aniversario. Quisiéramos pedirle a usted, arquitecta, una breve síntesis sobre el urbanismo arquitectónico de Girón, el irrespeto a los bienes patrimoniales inventariados y también la conveniencia de volver a la utilización los materiales tradicionales en la construcción, como son el adobe, el tapial, bajareque, teja, madera, piso de ladrillo y otros. Arquitecta, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Realmente el tema en el que me ha tocado un poquito hacer un poco de historia, pues debo manifestar y empiezo diciendo de que durante muchísimos años Girón podíamos nosotros observar, y desde cuando yo era niña he visto que Girón realmente no tenía mayor influencia en el crecimiento de la ciudad en sí. Si bien es cierto, nosotros recordamos de que era alrededor del parque la iglesia, unas cuantas cuadras a la redonda, y del, por ejemplo, acá en los puentes de ahí para lo que es Pambadel, hoy en día no crecía la ciudad. Alguna vez hasta creo que se hacían comentarios de que por qué se hicieron tantos puentes y si no era necesario. Pero realmente mientras va avanzando, pasan los años y vemos que a partir de los años de 1970 empieza la gente a migrar hacia el exterior. Empezaban, primeramente se iba un flujo de gente hacia Venezuela y el Canadá. Posteriormente a eso empieza a ir la gente a los Estados Unidos, a España, motivo por el cual con las remesas que ellos empezaron a enviar, pues vemos que el crecimiento de la ciudad empieza hacia los diferentes lugares,
como en dirección exactamente del sector de Pambadel, que es la mayor parte de crecimiento de la ciudad en lo que es la trama vial mismo. Con algo de que realmente una tristeza de ver que es lleno de casas, pero no de habitantes, porque la mayoría de los dueños de las viviendas están en el exterior. Realmente son casas nuevas, modernas, que prácticamente están deshabitadas, porque tampoco quieren la mayoría de las personas rentar, porque más bien destruyen el patrimonio de cada persona. También vamos viendo lo que va incidiendo la ideología de las personas que están fuera del país. Ellos tienen otra mentalidad, ven la tipología de las viviendas del exterior realmente, y ellos quieren que se implante ese tipo de vivienda aquí en nuestro cantón. Entonces hemos visto que ellos vienen con las ideas que quieren hacer casas de 2-3 pisos, la tipología de las ventanas, de las cubiertas en sí, la forma de las casas. Si bien es cierto, yo como profesional he recibido, o sea, las sugerencias de ellos, porque a veces nosotros queremos sugerir de qué es lo que cómo debemos hacer, cómo debemos plantear, cuáles son las normativas que el municipio a nosotros nos pone para poder hacer la tipología de vivienda, pero, o sea, ellos quieren imponerse y dicen, no, eso es mío y es mi dinero, y yo quiero hacer como yo quiero. Entonces se presta para un poco de resistencia para nosotros poder hacer cumplir la ordenanza y las leyes aquí en nuestro cantón, lo que ha incidido bastante realmente. Y a partir del año 2006, cuando Girón fue declarado patrimonio cultural, realmente es un orgullo grande para mi persona y para todos los gironenses de que seamos patrimonio cultural de la nación. Pero habíamos analizado en días anteriores nomás que realmente se inició con 180 casas patrimoniales, de las cuales hoy en día ya estamos solo con 140. ¿Eso es un dato ya oficial? Bueno, exactamente oficial no, pero bien certero para de lo que uno ha podido hacer un análisis profundo. Realmente nosotros queremos, o sea, frenar los técnicos, los profesionales, porque queremos concientizar a las personas, pero es bastante difícil, y vamos viendo de que el transcurso del tiempo, más o menos un promedio de 3-4 casas son derrocadas al año. Entonces yo manifestaba de que realmente si es que vamos a ese ritmo, o sea, en poco tiempo, ¿en cuántos años más nos quedaría para nosotros poder ostentar este título que hoy tenemos? Porque realmente si es que ya no disponemos después de las casas inventariadas, ¿de qué, o sea, patrimonio estamos hablando? Al menos de lo que es en lo que es la edificación misma. Ahora, con la destrucción de estos bienes patrimoniales, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Que simplemente se destruyó, se perdió y aquí no ha pasado nada? Bueno, realmente es algo bastante difícil el poder controlar y ir en contra de las ideas de las personas. El ente regulador y el que tiene la normativa y el que tiene el poder de sancionar, de regir esto, es la municipalidad. Por un lado. Por otro lado, creo que los colegas y mi persona, los que estamos al frente de la construcción mismo de las casas, de planificar, debemos nosotros, o sea, concientizar a la gente. Pero nos topamos con un dato curioso de que a veces vienen donde nosotros y nos ponen, nos imponen. Queremos así, asado, cocinado. Nos traen fotos. No, queremos esta casa. Generalmente de las mansiones que hay allá en los Estados Unidos, en España, y ellos quieren esa casa. Se les ha sugerido de que el espacio no les da, o que no hay cómo, o que está en el centro cantonal, no hay cómo hacer eso. Pero ellos dicen, bueno, si es que usted no quiere, entonces me voy donde otro profesional, porque otro sí me ayuda, porque otro sí me da haciendo, y entonces, al menos en mi caso, he perdido trabajo. He dicho, si es que hay alguien que le pueda ir en contra del patrimonio, entonces vaya, porque realmente yo no puedo. Yo pienso que un poco más la municipalidad, o sea, debería tomar el caso muy de cerca, cada caso, digamos, puntualmente,
y darle la mayor importancia. Yo manifestaba también de que cuando uno va a sacar una línea de fábrica en la municipalidad, ahí ya se dan cuenta de que si estamos yendo a intervenir una casa patrimonial. Entonces ellos deberían estar medio un poco más alerta, y realmente cuando uno presenta el proyecto, el anteproyecto, que es primeramente, se reúne la Comisión de Patrimonio del municipio, conjuntamente con los técnicos municipales. Pero yo creo que en esa reunión deberíamos estar presentes también el técnico que está proponiendo la planificación y el dueño de del bien patrimonial, para ahí hacerle entender al dueño de que realmente qué es lo que él tiene, el tesoro que tiene en sus manos, y darle sugerencias, ayudarle, o sea, de alguna manera sugerirle qué es lo que él puede hacer, porque la mayoría quieren es botar lo viejo, hacer nuevo para tener ellos sus tiendas, sus negocios, y no se dan cuenta que realmente una casa patrimonial bien restaurada, o sea, es mejor que cualquier cosa nueva, y va a ser hasta para algún negocio, para algún hotel, alguna casa de recepciones, todo, o sea, es más apetecido por las personas que tener un local moderno. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que todos debemos poner un granito de arena para concientizar a la gente y dar no solamente charlas, como llega la fecha de celebrar un año más del patrimonio, entonces es ahí cuando dan una charla que ni siquiera convocan a toda la gente. El día domingo hubo una charla que se nos invitó, pero qué pena, qué vergüenza por otro lado que hubieron contadas con los técnicos de la municipalidad, con concejales, hubieron 8 personas, no habían más. Entonces, ¿cómo se desperdicia cuando ahí debió haber estado realmente los dueños de las casas patrimoniales? O sea, todos ellos. No sé cómo realmente podríamos, o sea, llegar a un estudio más a fondo de cómo concientizar a la gente para poder preservar lo que hoy tenemos. Doctor Milton, ¿es así de sencillo como suele ocurrir? Pago una multa que económicamente es muy poco, pero a la final voy a construir, edificar de la forma que yo quiero, destruyendo los bienes patrimoniales que están inventariados y que en suma son los que dieron este título para Girón. Yo había dicho, mi querido Eloy, que la gente, todos los ciudadanos gironeses debemos empoderarnos del valor cultural que tenemos. Obviamente dentro de eso se involucran los propietarios de los bienes patrimoniales. Ellos son los que particularmente deben estar imbuidos o bajo la convicción de la necesidad de preservar eso. Sin embargo, le he escuchado a la arquitecta Álvarez yo que en otras palabras la gente hace lo que se le viene en gana. Es decir, yo tengo el dinero, yo soy el propietario de esto, y lo quiero y lo voy a hacer de esta manera. La ley es de aplicación general. De suerte que lo que pretende un particular y reñe con la ley, no es posible que lo haga. No sé si las penas que se imponen por estas infracciones solo sean económicas. Yo tengo entendido que es la demolición, etcétera, y no solamente es el municipio de Girón el que controla las edificaciones patrimoniales, sino también el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. De suerte que debería ser necesario una actitud concatenada de estos organismos para preservar el patrimonio. No es a la voluntad de las personas, es la imposición de la ley. La ley me obliga a respetar eso. Si no fuera posible que consciencialmente respetemos, pues habrá que hacer respetar la ley para que ésta se imponga frente al interés particular. ¿Es factible, es posible de que algún inmueble que fue derribado con proyección de hacer algo distinto a lo que originalmente lo es, se vuelva a decir tiene que hacerlo tal como era, utilizando los materiales tradicionales como son, o eso no es posible? Hay una corriente
para mí equivocada, de personas que se contraponen al patrimonio cultural, porque sostienen que es retardatario al progreso de los pueblos. Y dicen, por ejemplo, ¿cómo es posible que en un espacio físico haya un inmueble patrimonial que no sirve para mayor cosa, cuando en ese espacio físico puede estar, por ejemplo, un hotel o un edificio urbanístico, arquitectónico, en fin? Hay gente, como les digo, corrientes que se oponen a esto de la conservación del patrimonio. Para mí equivocado, porque la identidad de los pueblos está precisamente en estos ejemplos de cultura. Y si es que se va a ir respetando el patrimonio, se va perdiendo la identidad de los pueblos. Eso es que o cumple la ley o se va preso. ¿Es posible la restitución mediante esto, arquitecta? Realmente todo es posible, Eloy, pero realmente lo que impide, digamos, de que por más que el municipio, el Instituto de Patrimonio Cultural le obligue, o sea, yo no sé de qué manera le puede obligar, porque el señor es el que tiene el dinero y el que va a hacer, porque si el municipio fuera el que fuera a dar el dinero todo y volver a hacer la casa como era antes, se hiciera. Pero ellos con votar en el fin de semana la casa, ¿quién? El municipio no existe dinero para hacer obras que son comunitarias, peor para poder coger y restaurar una casa que sabemos de antemano que es valiosísimo, o sea, cuesta mucho dinero restaurarle a una casa y volver a hacer con los materiales que era originalmente, no por el valor, porque podemos decir un adobe no cuesta mucho, es hecho de tierra, ocupa bastante espacio, lo que un ladrillo, ocupamos unos 6 ladrillos por un solo adobe. Uh-huh. Hacemos, como decíamos antes, de bajareque, es carrizo con lodo, el piso de ladrillo, y en sí estos materiales de tapial, que es la piedra, o sea, son como materiales mismo, vemos barato, pero lo que es carísimo es la mano de obra, porque coge, usted no tiene idea el tiempo que abarca el hacer una obra de esas, entonces es la mano de obra lo que se encarece. Y de ahí realmente, si quisiéramos hoy en día, las personas que, como dice el doctor, los que valoramos, los que nos gusta tener algo patrimonial, imagínense tener un cielo raso solo de carrizo o alguna cosa como antes, es realmente un lujo. Muchos piensan diferente y piensan que modernización es coger, deshacernos de lo antiguo, de lo viejo, en nuestro caso de las casas viejas, botar y hacer unos edificios nuevos de ladrillo, de cemento, losas, de todos los materiales modernos que existen hoy en día. Pero realmente el verdadero lujo es tener algo que han sido de nuestros antepasados, que nos han dejado como herencia y que nosotros deberíamos y debemos preservar para el conocimiento de nuestras próximas generaciones, porque cuando ellos vengan realmente ya no van a saber cómo han vivido, cómo eran los materiales, cómo eran las casitas de nuestros antepasados. Bueno, en conclusión podríamos decir que el patrimonio o los de Girón, en estos 9 años se han perdido unas 40 edificaciones. Y algo habrá que hacer al respecto, porque si no resultaría un fatalismo el que estemos solo en proceso de extinción y no de conservación. Como usted dice, algo habrá que hacer, las leyes existen, lo que se necesita es la voluntad política de hacerlas cumplir, porque cada particular mira las cosas desde el ángulo de su interés particular, pero el municipio, las autoridades lo tienen que mirar desde el punto de vista del interés colectivo. De consecuencia, no se puede imponer el interés particular privado por sobre los intereses de la comunidad, los intereses colectivos. Bien, vamos a agradecer a la arquitecta Soledad Álvarez por lo que nos ha manifestado con respecto a las viviendas, a los inmuebles patrimoniales. ¿Algo más que acotar, arquitecta? Únicamente hacer un llamado a toda la ciudadanía gironense, a todos los medios, a las instituciones, que realmente veamos lo positivo que es conservar lo que es el patrimonio que nosotros tenemos y realmente entre todos unirnos y ayudar a incentivar a las personas que poseen estos bienes para poder mantener nuestro patrimonio y seguir siendo orgullosamente tener el patrimonio cultural de la nación. El agradecimiento a la arquitecta Soledad Álvarez.
Vamos a hacer aquí una pausa nuevamente. Al regresar estábamos sorteando dos pollos y más órdenes de productos de Leoquina. Y no se vayan y sigan llamando, que pueden ser esos productos suyos en un instante. Ya regresamos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfruta de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfruta de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. Continuamos con ustedes y es momento de un nuevo sorteo. Lo que vamos a sortear en este momento son tres pollos y dos pollos y tres órdenes de Leoquina. Las personas que se lleven los pollos tienen que venir a retirar la orden aquí. La orden, ¿sí? Y también las órdenes de Leoquina, eso puede venir directamente aquí a retirar de la oficina. Entonces vamos a hacer nuevamente el sorteo. A ver, el número directamente ya lo vamos a sacar y lo tenemos aquí. El número
32. Edgar Ramón. El señor Edgar Ramón se hace acreedor a un pollo. Este momento, por favor, venga a retirar su ticket y para que vaya a retirar de donde doña Lorena el pollo que está calientito y oliéndose a cuadras. Vamos con el siguiente pollo. A ver, Gabriela. Tenemos el siguiente nombre, el número 26. El número 26. José Sánchez. El señor José Sánchez se lleva un cuy. Exactamente, un cuy se va a llevar el señor José Sánchez. Por favor, venga enseguida a llevar. Vamos ahora con... Órdenes de Leoquina. Órdenes de Leoquina. Dos órdenes más para la primera. A ver, tenemos el número... 10. El número 10 se trata de... Delia Quesada. La señora Delia Quesada, también por favor acercarse a los estudios de Girón TV, acá en la calle Bolívar y Córdoba, frente a la Casa de los Tratados. Vamos con una orden más de Leoquina, por favor. Y se trata de el número 29. El número 29. Marisol Toledo. La señora Marisol Toledo se hace acreedora a órdenes también de Leoquina. Por favor, en estos instantes puede venirlo a hacer. Y les invitamos a que sigan marcando el 2275573. Y todos los números que ya lo hicieron siguen participando, excepto los que ya se ganaron, que los retiramos del sorteo o del concurso. Entonces, nosotros vamos a continuar receptando sus llamadas mientras dialogamos con la siguiente persona, que se trata de el señor Rubén Pintado. El señor Rubén Pintado, tenemos conocimiento que para su graduación como bachiller de la República usted elaboró su tesis sobre la bella tradición gironense, sobre la fiesta de toros que la conocemos. Así entonces le preguntamos, ¿cuáles considera las motivaciones populares para esta celebración, su datación histórica y los cambios visibles que se ha percibido en la secuencia de su ejecución año a año? Señor Pintado, bienvenido. Buenas. Gracias. Bueno, hace más de 40 años hicimos una monografía realmente... para mi graduación, una investigación que después de un año fue editada en la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY. Se realizaba este trabajo sobre las costumbres y el folclore del Cantón Girón, y en estos artículos estaba la fiesta de toros, la fiesta en honor al señor Girón, llamada de toros, que en esos tiempos tenía otra consistencia. Sé que en los años ha ido cambiando visiblemente, hay mucho que preocuparse, porque si es que hacemos un análisis de lo que era antes, en todo sentido notamos más sencillez y un alto grado de devoción, como también se puede hablar de la solidaridad que había en esos tiempos, cuando las personas, vecinos o más, ayudaban al prioste también para la realización de estas fiestas. Ahora también se nota igual, pero ya hay un cambio en cuanto a la intervención de DJs, por ejemplo, de las filmaciones, de los shows artísticos, por enumerarlo poco, pero sigue habiendo ahora otras cosas que no son iguales a años anteriores. Bueno, hace años también los grupos musicales eran muy distintos y a lo mejor mucho más arte se observaba. Hago en la referencia a los grupos musicales, como ser que debían hacer música en vivo sin los aparatos tecnológicos de momento, que a veces son grabaciones ya, y había mucha más elaboración en este sentido hace muchos años. Sí, si consideramos la casa del prioste, había un altar y donde pasaba la música del señor que le denominaban, era un violín, un bombo y un tambor. El tambor se llamaba caja. Esos mismos intérpretes salían y acompañaban a la imagen del señor de Girón hasta la iglesia matriz. Para el baile de los disfrazados, porque antes habían disfrazados y contradanzas, para los disfrazados
generalmente era la concertina posterior del acordeón con una guitarra, y para los contradanzas igual el violín. Esto ya desaparece ahora con los grupos folclóricos, con otro tipo de acompañamiento en cuanto a baile se refiere. El elemento también, el baile del Tucumán. Sí, eso hacían los contradanzas precisamente, que eran unas personas vestidas de blanco, con espejos, y los consabidos viejitos, los cañarejos, que contenían un palo donde empezaban a tejer las cintas. Eso también se llama el Tucumán. Bueno, habían elementos característicos dentro de las comparsas, de los disfrazados, que se han ido en cierta forma perdiendo algunos disfraces tradicionales, como por decir el oso y el domador. Y el domador, que era ejemplificado por el oso, una persona de gran tamaño, y el domador bien pequeñito. Y muchos otros elementos también que se van perdiendo en cierta forma y cambiando lo que en esencia fue esta tradición. Sí, anteriormente todos los jóvenes, los muchachos, nos dedicamos a seguirles a los disfrazados, porque como se expresa, habían una similitud de estos personajes. Habían los cañarejos, por ejemplo, que hacían su exhibición comiendo la tradición machica que hay por el cañar, por ejemplo. Habían el oso y el domador, habían los curiquingas, habían también los tucumanes, y bueno, los aragureños. Todos ellos hacían su fiesta, su demostración, el momento de que ellos ya bajaban al centro cantonal y también dentro de junto al atrio de la iglesia, así mismo acompañado de la música que también ellos denominaban música de camino. Esto era distracción para todas las personas que bajaban de los campos hacia el centro cantonal, y quienes también venían de otros lugares, y también reunía a todas las personas que habitaban en el centro cantonal, porque era una curiosidad realmente de admirar a estos personajes que hacían un ambiente festivo en el cantón Girón, y los niños les gustaba, por ejemplo, molestarle al payaso porque él tenía una morcilla que les hacía besar, y así cosas que la gente común y corriente de Girón, sobre todo las personas que tienen su edad, se acordarán de aquello. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Para qué se celebra esas festividades? De acuerdo a las investigaciones que en años habíamos realizado, se decía que la música era tan antigua como la centenaria banda de músicos de Girón, por ejemplo, porque hace unos 120 años o más, en el sector de Bellavista, habitaban unos señores de apellido Tenesela, los mismos que cuando había sequías en los campos, ellos se encargaban de realizar una fiesta en honor al señor de Girón, pidiendo el favor de las aguas. Ellos alguna vez soltaron un animal que le criaban en un sitio llamado, para que los jóvenes del centro cantonal le toreen, porque esto era más bien algo que los españoles trajeron, la forma de torear a los animales. Le soltaron al animal, pero como era tan silvestre, murió un curioso. Motivo este para que las autoridades prohíban la corrida de la vaca loca o del toro, y lo realicen en los campos. De allí que hoy se realiza esta corrida de la vaca loca llamada, se realiza en la casa del prioste, en un pochero, en un lugar muy apropiado, ya previamente separado para aquello. El doctor Milton, si nos ayuda acotando sobre esos temas, ¿qué connotación tiene las festividades estas que acabamos obviamente de pasar y que hace años yo recuerdo eran 3 semanas, ahora se las duplicó, son 6? Bien, yo sí creo que nos debemos remontar más bien a los tiempos de la colonización española. Hay sociólogos que sostienen que las celebraciones religiosas no tenían sino otro objeto que imponer la religión.
crear la fe en las personas para hacerlos más sumisos. Sin embargo, no siendo este el aspecto que conversamos, y ya con relación a la fiesta de toros, yo quería más bien decir qué no ha cambiado de la fiesta de toros, porque la multiplicidad de elementos que se veían en esta celebración son actualmente muy diferentes de los de anteriores. Contestándome yo mismo la pregunta de qué no ha cambiado, creo que los elementos básicos de la banda, de músicos, los priostes, la chirimía, y probablemente es lo que queda de la fiesta de toros original. Los rituales dentro de la iglesia, a lo mejor el traspaso del bastón de mando, algo de eso. Bien, todos esos elementos se involucran, caen en el terreno de la sumisión religiosa, de lo que sostienen los sociólogos, o muchos sociólogos, de que era un medio de imposición. Alejándonos un poco de eso, yo creo que la motivación de la fiesta de toros es esencialmente religiosa. Nació, como lo ha dicho Rubén, con la intención de hacer rogativas a Jesucristo para que traiga las aguas y mejoren las cosechas. A partir de la migración al exterior de nuestros gironeses, hay otros tipos de motivaciones, como es esto de que ayude el señor de Girón a pasar la frontera para llegar a los Estados Unidos, que en fin de cuentas encuentren éxito allá en sus trabajos, y así. Eso inclusive ha ido saliéndose del eje central, que era el de las rogativas por las aguas para mejorar la producción. Bueno, y ahora gira principalmente en torno a eso, a la migración. Sí, creo que usted tiene razón, particularmente en eso. Y no es solamente la motivación para la celebración de las fiestas. Es inclusive la inversión económica para la celebración. Tiene un alto porcentaje de capitales que vienen de los migrantes, de nuestros migrantes, para gastar en la celebración de la fiesta de toros. Hay una diametral diferencia entre la sencillez con la que se celebraba la fiesta de toros años atrás, a los que se refiere hace 40 años, Rubén, y las actuales. Ahora usted ve un derroche de lujo, un derroche de elementos que han sobrevenido, que no eran los originales de las fiestas del señor de Girón. Ahora no es nada raro encontrar que le traen a un famoso cantante, que le traen a un famoso grupo, costoso además, para que participe de estas fiestas, dando algo de algarabía al pueblo. Sí, igual que decimos de eso, nos tenemos que referir también a las ingentes sumas de dinero que se gastan en los cohetes, castillos y más alimentación, bebida y todo, y más fuegos artificiales. Bueno, y esto ha tomado trascendencia también ya fuera de los límites cantonales, límites patrios, como es la festividad que se la celebra también ya en los Estados Unidos, don Rubén. Sí. Bueno, yo quería más bien, antes de contestar esa pregunta, referirme a lo que dice el doctor Milton, las grandes inversiones. Pero estas inversiones, de alguna manera, llevan a Girón a su progreso, porque la actividad económica se ha dado mucho, y yo soy testigo de aquello, de la confección de prendas de vestir, de los bordados de polleras, de
incluso la alimentación mismo, están comprando muchas comida para donar, el prioste mismo, la contratación a la banda de músicos, a diferentes músicos, de lo que queda aquí, por cierto, me interesa mucho y es muy rescatable, pero de la contratación de artistas que van, vienen acá por una media hora, una hora de presentación y se llevan el dinero, no estamos muy de acuerdo. Algo que también quería referirme en cuanto a los personajes, ya que antiguamente había, yo diría, un poco más de respeto en cuanto a la presentación de la Loa y el Reto. Bueno, la Loa no ha cambiado, sigue siendo la niña vestida de blanco que recita al señor de Girón. El Reto igual recita al señor de Girón, pero fustiga a las autoridades, así dice, así se expresa en los términos de que él de alguna manera critica la actuación que están haciendo bien o mal las autoridades, el pueblo en sí, la misma comunidad. Pero ahora más bien se ha degenerado con el insulto, con la sátira incorrecta, nombrando a las personas, y eso sí es medio preocupante, aunque he sabido que las autoridades han prohibido de alguna manera o les piden el papel que van a estudiar, pero ellos no han hecho caso y siguen inventándose algo que debemos cambiarlo. Yo recuerdo unas frases, y justo cuando le vi al señor Antonio Delgado aquí en Girón en estos días, él hizo un papel para un reto y para criticar al municipio, decía en estos términos, que vive el agua potable que toman los poblanos, ya que al calmar la sed se llenan de gusanos. Estaban diciendo de que el agua estaba contaminada, pero hoy ya dicen de otra manera, ¿no es cierto? Y así habían cosas simpáticas antes, que hoy ya no vemos. Sin embargo, hay que pensar en que el hecho de que se siga haciendo las fiestas no podemos evitar, más bien remediar para que no vayan más semanas, porque también ya aparecen los alcohólicos, que por cierto, con el apoyo de la iglesia, con el padre de aquí, que hace reuniones cada mes, se ha podido en algo suprimir el exagerado consumo de alcohol, ahora se ve menos, pero en años anteriores se veía en cambio que quedaban alcohólicos ya por tiempos, y eso no es bueno. En cuanto usted preguntaba de lo que las fiestas se han ido hacia los Estados Unidos, sí, yo tengo conocimiento incluso de aquí llevan prendas de vestir, como son las bolsicones, las polleras bordadas, las blusas esplendorosas, van uniformes de personajes que van a bailar allá. Sí, ellos están realizando en iguales forma, aunque no con la corrida de la vaca loca, porque allá es prohibido en Estados Unidos. Entonces, a la bulla también, los cohetes creo que no pueden hacerlo, porque no hay permiso para tal cosa. De lo que yo he sabido, que hacen una excelente fiesta en un lugar determinado, bailan esplendorosamente, hay la presentación de la Loa y el Reto, y las platilleras y todos los personajes que se dan en estas fiestas tradicionales. Bueno, yo quisiera hacer una simple acotación a las palabras de Rubén, que tiene profundos conocimientos sobre esta fiesta tradicional. En cuanto a los dos personajes centrales que al término de la procesión participan, como son el Reto y la Loa, sus propios nombres conllevan en sí lo que cada uno de ellos quiere representar en el acto. Y el Reto se llama así porque reta a la sociedad, porque reta a las autoridades. A veces un poco dura, porque yo recuerdo de muchas fiestas donde el Reto era un señor boquisuelto, en extremo, y criticaba todo. Ese es el papel de ese personaje. Pocas palabras más, pocas palabras menos, pero el Reto es, hace eso, reta a la sociedad y a las autoridades. Todo lo contrario de lo que hace la Loa, que loa, que alaba al Señor, a la sociedad, a la Madre, a la Virgen, etc. Esos dos personajes están tan perfectamente identificados, que vuelvo a decirle, o antes o hoy cumplen su rol, el uno de retar y el otro de loar. Bueno, en sí las festividades continuarán
continuarán dando de alguna forma una identidad también a Girón con estas festividades que ahora se le llama de sacrificios al Señor de Girón, o comúnmente conocida como la fiesta de toros. ¿Algo más que acotar? Sí, solamente, de acuerdo con el doctor, así mismo es retash. Yo decía solamente los términos que no sean muy fuertes, pero respeto la opinión suya y de las personas, incluso de los mismos periodistas y participantes que así lo hacen y lo hacen bien. Algunas cosas inéditas aparecen y no sé si sean inventos, pero antiguamente, al menos yo cuando hacía mi investigación, de paso con un profesor que era sociólogo y que me exigía demasiado, ese tiempo no había la afirmación, sino las cámaras en blanco y negro, y aparecieron después a colores y había que demostrarle la secuencia de la investigación. No habían, digo, la forma como hacen ahora de soltar los cuyes, por ejemplo, para que las platilleras les atrapen y demuestren su habilidad culinaria al preparar aquello para el servicio que se hace en los días martes de fiesta. Algo más que no recuerdo en estos instantes, pero que ha ido cambiando, y en sí vale que las personas, no sé si el legado municipal a través de su departamento de cultura se haga una investigación para que se escriba más, porque lo que nosotros hemos hecho es mínimo. Hay cosas que se deben seguir escribiendo, investigando incluso, porque no se está hablando de lo que es la fiesta en sí, en su totalidad. Ahora, han hecho tesis, trabajos también las universidades, algunos alumnos, incluso yo les he apoyado en algo, pero hace falta más para que en Girón, para que aquí exista un documento, un libro editado, para que las futuras generaciones sepan cómo ha sido antes, por ejemplo, y estén equiparando con lo que se está haciendo en lo posterior. Nada más. Yo creo, Eloy, que el objetivo de este conversatorio es destacar los bienes culturales de Girón. Y entonces, como un asunto de relevancia, yo quisiera destacar que se debe mantener esta tradición de la fiesta de toros, que viene desde mucho tiempo atrás, yo diría secularmente, y que nos ha valido para la identidad plena de nuestro pueblo. De consecuencia, se debe fomentar el mantenimiento de estas manifestaciones intangibles de cultura, porque eso son las tradiciones. No nos podemos abstraer a los cambios que va determinando el avance de la tecnología y otros, efectivamente. Pero que se debe mantener la tradición, esta y otras, así debe ser, como conclusión a este conversatorio que es sobre la cultura de nuestro pueblo. Gracias, doctor Milton, por su acotación. Gracias al señor Rubén Pintado también. El señor Pintado en la revista hace un detalle sobre cuáles son el proceso que se desarrolla en la fiesta, iniciando desde que la persona coge la fiesta para el año siguiente. Entonces ustedes van a encontrar todo este detalle en la revista, así como otros artículos, como ser el que lo escribe la señora Silvia Delgado, que titula El Tesoro Perdido. Otro artículo que tenemos es sobre la mujer gironense y la política, desde cuándo empezó a hacer presencia política la mujer en el Cantón Girón. Y así tenemos otros artículos que constan en esto, como son también la Escuela 27 de Febrero, desde cuándo se inició, y otros varios artículos. Así es que les invitamos a adquirir esta revista. Vamos a retornar con el sorteo de los otros productos que aún tenemos. Hasta eso pueden llamarnos, puesto que al regresar de la pausa ya no receptaremos más llamadas telefónicas. Así es, vamos con la pausa y les recordamos, 2275-573 son las últimas llamadas, y al retornar de la pausa ya regresamos con los sorteos de los últimos productos para esta noche. Yeah.
La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Las fiestas de Navidad y fin de año son las ocasiones perfectas para compartir con nuestra pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo. Disfrute de su compañía y deleite su paladar con el menú navideño que hemos preparado para que su reunión sea un éxito. Una variedad de entradas, platos fuertes, tortas, postres y bebidas con y sin alcohol. Ponemos a su disposición dos locales que cuentan con karaoke, música ambiental, música para bailar, servicio de bar y más. Será un placer atenderles en nuestros locales o llevaremos nuestros servicios al lugar que usted prefiera. Horneamos pavos vacíos, pavos rellenos, perniles, piernas de chancho, lechones y más. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Continuamos con ustedes. Este martes 22 de diciembre, el Hospital de Girón cumple 41 años de creación. Fue inaugurado el 22 de diciembre de 1974 en presencia de la entonces primera dama de la nación, Aída León de Rodríguez Lara, y en honor a quien lleva su nombre. Con este dato nosotros vamos a continuar con los sorteos de hoy. Efectivamente, vamos a continuar con el sorteo. Tenemos ya en este momento cortar la recepción de llamadas telefónicas, así es que solicitamos la presencia de nuestra compañera Gabriela, que vamos, ¿qué vas a sortear ahora? Ahora vamos a sortear un pollo, son dos cuyes y también una porción de lequina, así que ya se acaban las recepciones de las llamadas y los premios son estos, así que vamos nuevamente con el sorteo. Ya, les reiteramos a las personas que tienen que venir a retirar enseguida sus tickets para que vayan a retirarlo ya, porque están calientitos los cuyes y los pollos. A ver, tenemos a la primera persona, que es el número 17, el número es 17. Es la señora Zoila Sánchez, ella es acreedora. La señora Zoila Sánchez se lleva un cuy. Un cuy. Un cuy, la señora Zoila Sánchez. Vamos con el siguiente número. Tenemos el número 3. El número 3. Se trata de Lauro Romero. El señor Lauro Romero, por favor, acercarse inmediatamente a los estudios. Otro cuy. Un pollo. El pollo. El señor Lauro Romero se lleva un pollo, por favor, anotamos. Y vamos con el último cuy. El último cuy corresponde al número 40
49, el número 49. Alexander Sari, corresponde Alexander Sari. El señor Alexander Sari, por favor, acercarse, lo estamos esperando en Girón TV. No se demoren mucho porque le damos trámite nosotros. Ahora vamos a la velita. Falta el de Leoquina, usted creo que está queriendo... Y está queriendo ir a probar esas delicias. Está queriendo darle trámite a Gabriela. Bueno, a ver, Gabrielita, ¿quién le va a dar la suerte con el premio que es donado por el señor Marcelo Riera? El número 34 puede Rosa venir. Rosa Quesada. La señora Rosa Quesada inmediatamente acá a retirar su premio. Ella se lleva una porción de dulces de Achira, ¿no es cierto? De Leoquina. Así que con esto terminamos los premios. Así es. Gabrielita, le queremos agradecer sus palabras antes de concluir ya con el programa. No, agradecerles a ustedes por este espacio y bueno, hacer el llamado a que reciban la revista, no tiene costo, y que luego las personas que quieran apoyarnos con artículos, bienvenidos, nosotros estamos abiertos, este es un espacio totalmente democrático, claro que tiene su momento de edición, pasa por filtros los documentos que nos envían, pero bueno, al final aceptamos todas las propuestas que la ciudadanía quiera enviarnos. Sí, y efectivamente, Gabriel, estaremos ya con la edición número 3, que será esta, 25 de junio. Vamos a trabajar en ello. Aceptamos las sugerencias que sepan darnos, los artículos, las personas que quieran hacer, así como también a las personas que deseen auspiciar, puesto que es necesario gastos, corren gastos de impresión y todo ello, y necesitamos también los auspicios para que ese proyecto no muera, Gabriela, ¿es así? Sí, es importante generar también este llamado a las personas que quieran colaborarnos, porque obviamente el momento de imprimir sobre todo la revista, esto genera gastos y bueno, la gestión que hacemos es importante, pero si es que hay también esa predisposición de colaboradores, bueno, es una reducción de trabajo para nosotros, y todo ese esfuerzo y ese espacio de tiempo va a ser depositado en otras actividades. Entonces es importante también esas personas de buena voluntad que quieran colaborar con este apoyo a la cultura, bienvenidos. Gracias a usted, Gabriela, y vamos a continuar nosotros con este trabajo emprendido, gracias al impulso de todas las personas, instituciones, entidades que hacen posible. Gracias también al doctor Milton Calle, quien nos ha sido un soporte fundamental y que forma parte también del grupo que estamos impulsando la presentación de esta revista. Doctor Milton, sus palabras finales, por favor. Yo le reitero a usted mi agradecimiento por esa preocupación siempre constante por los intereses de nuestro Girón. Y una recomendación que no está de más. Desde el primer número, desde la primera edición de Girón 360 grados, se ha venido ofreciendo que esta va a ser una entrega bianual. El llamado mío es a que cumplamos efectivamente con esta aparición. Yo sé lo esforzado que resulta, pero si pretendemos ser útiles a nuestras propias propuestas, ese esfuerzo lo debemos hacer permanentemente. Y yo termino agradeciendo a la teleaudiencia por haberme soportado en las reiteradas intervenciones, que espero no hayan sido cansinas. Otra vez, muchas gracias y siempre dispuesto a propender por el adelanto de Girón. A usted, doctor Milton, nuestro reiterado agradecimiento también por su apoyo que nos da. Antes de concluir, vamos en primer lugar a recordar a las personas que nos sintonizan a este servicio social. El señor Luis Quito necesita varias pintas de sangre, cada día necesita varias pintas de sangre, tipo ORH positivo. Las donaciones pueden hacerlo ustedes directamente en la Cruz Roja de la ciudad de Cuenca o también en el Hospital Regional, identificando que es para el señor Luis Quito. Reiteramos, son varias pintas de sangre que necesita el señor Quito para el tratamiento de su enfermedad. Entonces, es momento de apoyar, podemos
hacerlo quienes tengamos este tipo de sangre ORH positivo, Tatiana. Así es, antes de despedirnos también queremos llegar con el agradecimiento reiterativo a las instituciones que han hecho posible la publicación de este material bibliográfico que ya estará disponible gratuitamente para la ciudadanía y también en los próximos días va a estar en el portal de chiras.net.es para su libre descarga en formato digital. Gracias esto a Cesacel y la empresa proveedora de internet banda ancha en Girón y Santa Isabel, a la sociedad difusora del libro, Sodilibro, de la ciudad de Cuenca, localizada en la calle Benigno Malo, entre la calle Larga y Juan Jaramillo, en donde también podrá retirar su revista, a la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón y Girón TV, y a todos ustedes amigos televidentes por la sintonía. Bueno, para la próxima semana les estaremos presentando el resumen anual de noticias y con esto estaremos concluyendo prácticamente el año 2015. Esperamos que sus objetivos se hayan cumplido y que las metas que nos tracemos para el 2016 las empecemos a cumplir desde el inicio. No dejemos para el último y después decimos nos faltó tiempo. Ahí, si nos proponemos algo, pues a cumplirlo, acogiendo las palabras del doctor Milton de que el proyecto de la revista bimestral no podemos no podemos dejarla allí. Así es, Eloy. Bueno, también aprovechamos la oportunidad para desearles a toda la teleaudiencia una feliz Navidad, que este año que viene sea muy próspero para todos ustedes, lleno de bendiciones y que sus metas y proyectos se cumplan. A toda nuestra teleaudiencia que siempre está en sintonía, a todos los migrantes que siempre están en contacto con nosotros y aprovechar la oportunidad, Eloy, y los que han sido parte de esta segunda edición de Girón 360, realmente la gran felicitación por este gran trabajo que hacen por rescatar la cultura de Girón. Gracias, buenas noches. Ecuador Noticias. Refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas recupera su capacidad de procesamiento de 110.000 barriles de crudo diario. Su rehabilitación llevó 4 años y logró que la planta tenga una eficiencia de entre el 95% y el 97% de acuerdo a estándares internacionales. Se obtendrán gas licuado de petróleo, gasolinas, jet fuel, diésel, fuel oil y asfaltos. En Esmeraldas se invirtieron 146 millones de dólares en programas de inversión social. La cifra incluye los recursos invertidos directamente por la empresa pública EP Petroecuador y Ecuador Estratégico. Cabe destacar que con la puesta en marcha de la refinería rehabilitada, el país tendrá un ahorro de 186 millones de dólares anuales, gracias a la disminución en la importación de combustibles. Con la refinería totalmente renovada, se producirán 19.000 barriles diarios adicionales en producción de derivados. Además, durante el proceso, se contrataron a más de 7.000 trabajadores, en su mayoría de Esmeraldas, brindando así oportunidades laborales a los ciudadanos del sector. Viviendas dignas en Zamora. 293 familias de escasos recursos económicos se benefician con la entrega de viviendas otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI. La inversión tiene un costo de casi $1.800.000. Los planes habitacionales fueron ejecutados en los cantones El Pangui, Paquisha, Yantzaza y Centinela del Cóndor. Patricia Pauta, coordinadora regional del MIDUBI, puntualizó que para el próximo año ya están adjudicados 5 proyectos habitacionales en la provincia que beneficiarán a 150 familias. Además, recordó que el gobierno desde 2007 hasta 2014 ha invertido 14 millones de dólares en obras habitacionales en Zamora Chinchipe.
obras de mitigación. La Secretaría de Gestión de Riesgos realizará junto a varias entidades las mesas técnicas de trabajo en temas de prevención y planificación de estrategias para afrontar una posible ocurrencia del fenómeno El Niño. Esta cartera de Estado ha identificado los escenarios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la información técnica científica, así como los registros históricos relacionados con inundaciones, crecidas de ríos y fuertes precipitaciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha invertido entre 2009 y 2015 más de 169 millones en 389 obras de prevención y mitigación. Además, han realizado acciones de planificación en espacios como los comités de gestión de riesgos cantonales y provinciales. Otra de las estrategias ha sido dar el acompañamiento técnico a los GAD para la presentación de los proyectos de mitigación a través del programa de financiación 50-50 del Banco del Estado. Esto ha permitido que obras como muros de gaviones, escolleras y demás infraestructuras contribuyan a que estemos mejor preparados ante una posible presencia del fenómeno El Niño. Coca-Codo en 2016. Coca-Codo Sinclair estará en funcionamiento durante los primeros meses del próximo año y permitirá generar 1.500 megavatios de energía, supliendo el 30% de la demanda nacional de electricidad, abasteciendo de este servicio a 5,6 millones de familias ecuatorianas. En este sentido, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, enfatizó que este proyecto incluye un 30% de obras complementarias de desarrollo territorial, tal como lo estipula la Ley de Electricidad. La entrada en funcionamiento de la central hidroeléctrica permitirá generar un ahorro anual de 617 millones de dólares gracias al uso de energía hidráulica, eliminando la importación y consumo de combustibles fósiles y beneficiando al medio ambiente. La semana pasada se realizaron las primeras pruebas de este proyecto en las que el vicepresidente de la República estuvo presente. National Geographic en Galápagos. El barco científico Argo de National Geographic zarpó el pasado 3 de diciembre hacia las aguas de la isla Santa Cruz de Galápagos, bajo el mando de Enric Sala, doctor en ecología marina y director del proyecto Pristine Seas. La expedición investigará hasta el 23 de diciembre los ecosistemas marinos de Galápagos, considerados entre los más ricos del planeta, a fin de demostrar pruebas de ellos al mundo en un documental de una hora de duración. Para la misión dispusieron del barco y equipos de alta tecnología, como cámaras remotas de profundidad, cámaras de descompresión, equipos cinematográficos apropiados para las profundidades marinas y embarcaciones secundarias. Los expertos de National Geographic consideran que aún se desconocen gran parte de las riquezas submarinas extraordinarias de las Galápagos y para darlas a conocer es que realizarán este documental. Sigue conectado con Ecuador Noticias.